Bueno, la carita viene acomodada hacia abajo, ¿sí? La cabecita está bien acomodada para parto. Entre más tiempo pasa, el bebé va agarrando más peso y las extremidades empiezan a bloquear la carita, ¿verdad? Porque empiezan a agarrar la posición fetal final. Vamos a ver si buscamos otro ángulo. Aquí vemos parte, lo que es la frente, el ojito, la nariz, ¿verdad? No lo vemos como la vez pasada, que lo vimos bien completita la carita, ¿verdad? Y ahorita se batalla un poquito más, como te digo, porque ya está, hay más estructuras por delante. Vamos a seguir viendo. Ahorita lo que tiene por delante, esto es el cordón umbilical, ¿sí? Muy normal que esté ahí. Y ahí se mueve. Bueno, en la parte alta está la cadera de tu bebé. Piecito mide, o la pierna mide 5.8 centímetros. Muy buena cantidad de líquido amniótico, todo esto es líquido, mira, aquí está el piecito. Cada vez es más difícil verla, ¿verdad? Porque se va reduciendo el espacio y se va haciendo más grande. Sí, sí, se da cuenta, se pone en posición fetal y es más difícil. Por eso el mejor momento para ver la carita es entre el séptimo y octavo mes, ¿verdad? Ahorita, como sea, voy a cambiarte de posición para ver si al cambiar de posición se deja ver mejor la carita, mira. Ahí se ve un poquito mejor. ¿Te fijas? Sí, ya se le ve la nariz más chatita. Exactamente, el área del bigote, la boquita, la barbilla, lo que es el cachetito, el ojito, la frente, todo. ¿Sí? Más fuerte. Vamos a ponernos hacia este lado, por favor. Vamos a ver si cambiando de posición. ...150 latiditos por minuto, bastante normal. Esta posición. Vamos a regresarnos hacia arriba. Mira, ahí debe de verse mucho mejor. ¿Te fijas? Vemos con mucha claridad la naricita. ¿Queremos verla esta? ¿Qué? Sí, que tiene como yo. Como Ernesto. Mira, hizo como un puchero. Sí. Mira, como que la boquita. Y así como que la cerró y... Sí. Quitar.
muy, muy sanita. Ahora sí ya se le mira como más cachetito, ¿verdad? Sí. Ya como que ya está lista para nacer. Sí. Sí. Cabecita ahorita está midiendo 7 centímetros, un poquito más de 7 centímetros, y ya rebasamos el kilo y medio, pesa 1,789 kilos. Ahí vamos. Ya, si por alguna razón vamos a suponer que hay una eventualidad, una urgencia ahorita y que tiene que nacer, ya las probabilidades de que nazca bien son demasiado altas, ¿verdad? Pero lo ideal es llegar a la semana 37, ¿verdad? Sí. Pero ahorita te digo, todo se ve muy bien. Very good, very good. La placenta está, sigue estando hacia la parte de arriba, una placenta que no te va a estorbar en nada para un trabajo de parto, ¿verdad? Mira. Mira. Se ve todo muy bien. Ahora, ¿qué tan grande está? Prácticamente hay dos días de diferencia entre tu, como te estamos llevando, y lo que tienes ahorita. 1,789 kilos, o casi 8 centímetros la cabecita, 6 centímetros el muslo, 150 latiditos. En cuanto a la tasa de crecimiento, esta, déjame ver, para ver la sombra. La mitad. Ah, ya sé qué pasa. ¿Dónde está? Sí, porque los primeros reportes que teníamos era con tu última regla, por eso tenías menos. Pues ahorita estás aquí, un poquito por arriba del promedio. No está ni chiquito ni grandote, ¿verdad? Está muy normal. ¿Ok? Vamos por muy buen camino. Y muy fotogénica. Pensé que no se iba a ver al principio, pero no, fíjate, se corrigió. Pues muchas felicidades. ¿Cuánto debe estar aumentando más o menos por semana, doctor? Mira, generalmente en un mes casi duplica el peso. O sea, casi duplica el peso. Por decir, ahorita la semana 30, para la semana 34 ya debe estar pesando unos 2 kilos 700, 2 kilos 600. Okay, entonces para el mes que entra ya debe pesar el doble. Casi el doble.